Benvinguts i benvingudes al podcast dels Premis Zones 2024, aquest espai on ja sabeu que estem celebrant aquesta trentena edició d'aquesta present edició dels Premis que tenen lloc el proper divendres 7 de juny a les 7 de la tarda al Teatre Tarragona. En aquest espai hem estat coneixent els diversos premiats, però avui, a moda de cluenda, doncs ens visita i saludem a l'Àngel Juárez, president de Mar a Terra Fundació Mediterrània, organitzadors dels Premis Zones. Àngel, bienvenido. Hola, bona tarda. Como he ido diciendo a los premiados, felicidades ...en este caso por vuestro... ...por estos 30 años ya de Premisonas... ...¿quién lo diría? ¿Quién lo diría? <laughs> esto es verdad, ¿quién lo diría? Ni yo, ni yo me lo esperaba esto... ...lo primero de todo y quiero hacer también hincapié... ...y eh, agradeceros la... ...la colaboración tan 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 fuerte que, que ya lleváis, no de este año solo, sino otro año haciendo directamente a todo lo que es la mareterra, a la fundación y, y en este caso a, a, la, a los premios y, y a los premiados. Y, y felicitaros también por las entrevistas, que, que no es, no, de hacer tantas entrevistas que sean cortas, que sean dinámicas y la gente no se canse y pueda verlas, no es fácil. Y la estáis haciendo, o sea que mmm, enhorabuena y gracias por, 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 por lo que me pueda tocar a mí, ¿no? Por toda la entrevista. Además, son muy variadas, muy complicadas, que me imagino que lo estarás viendo personalmente. Es muy rico, son muy ricos porque todo lo que, si lo unimos todo y lo juntamos todo, de diferentes sitios, diferentes formas de trabajar, diferentes, pues la verdad es que aprendes y aprendes bastante, ¿no? Con de todo ellos y ellas. Eh, pero bueno, ahí andamos y creo que son retos anuales, ¿no? Y casi sin darnos cuenta, hemos tocado los 30. Quedan días. Días, días, días. Seis días, no, siete. Y ya estamos, ya estaremos liados en los 30 años. Sí. Y, y es emocionante, eh, da vértigo, eh, sinceramente. Como se suele decir que para entender el presente hay que ir al pasado. Vamos a los orígenes de los premios. ¿Cómo surgieron aquella primera edición y con qué objetivo? <coughs> Mira, nosotros cuando comenzamos con la Mare Terra, con Fundación, eh, tuvimos clarísimo que había que comenzar con la educación ambiental. Sin educación ambiental no había evolución, sin educación ambiental no progresábamos y no, y no intentábamos pues, hacer, luchar, que es lo que queríamos, para que fuera el, el cambio poquito a poco, pero que fuera real, fuera de verdad, no fuera solamente de, de boquilla, ¿no? Y para eso teníamos que apostar por los jóvenes, por los niños, por los de primaria, secundaria. Y bien, eh, y ahí comenzamos con la educación ambiental, pero a, a, paralelamente a la educación ambiental hacia una sociedad mucho más sostenible y más ecológica, nos dimos cuenta que teníamos que hacer campaña, implicando en campaña de sensibilización, para que llegara al máximo de gente, ¿no? A miles de personas y en este caso pues empezamos a idear proyectos, ideas, programas y al final surgieron los premios, claro. En los premios nos unimos unos cuantos de aquellos que algunos incluso están ahora aquí colaborando en esta emisora hace muchos años y, y éramos amigos y seguimos siendo amigos y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Y de ahí surge también la foca monje, el por qué se llaman premisonas. Los premisonas son ones, quien no lo sepa, quien no está viendo ahora, los ona, son las olas en catalán. Y están muy relacionados pues, con la foca, con la mascota, porque la mascota que es la foca monje, que es monachus, monachus en Catalá también se dio foca mediterránea, qué casualidad. Y estamos hablando de ones, de foca, de mediterránea y todo está ahí íntimamente ligado, ¿no? Y digo, pues venga, pues venga al ataque, nos metemos, nos metemos y ahí empezamos ya con la primera, con la primera que fue en la plaza, en la plaza en el hotel Imperial Tarraco, el antiguo hotel Imperial Tarraco, en el lobby y ahí tuvimos, yo qué sé, la locura. De, hacer, de recrear el río Francolí, pero con agua, con arbustos, con todo, o sea, estábamos locos implicamos a jardineros, implicamos a empresas allí entrando camiones de tierra de, 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 de ecosistema del río y digo, no seréis capaces también que metamos La peces foca. pues no, no, claro, hay que meter peces hay que meter fauna, digo, estáis locos solo para dos horas quedaron los premios, nada más y lo hicimos, y lo hicimos y bueno, ahí se estrenó ese día. Decías que era muy importante la educación ambiental para poder avanzar. Pues en 30 años se ha avanzado. ¿Qué valoración hacéis? Sí. Y, y, vamos, indudablemente es claro que se ha avanzado. Lo que pasa es que este, en estos temas no te das casi ni cuenta, ¿no? Es cuando vas haciendo una casa en tu propia casa y vas haciendo remiendo, remiendo, vas haciendo retoques. Para ti siempre está igual la casa. Pero al que viene de fuera de golpe y ve de un año para otro, yo, uy. Que cambian, ¿no? Había esta casa, ¿no? Pues esto pasa un, coso, un poco parecido, ¿no? Parece que no y que siempre falta porque siempre faltará y mucho. Pero sí que ha habido un gran avance en aquellos tiempos. Empezamos a descubrir, sacamos de las cisteras... La, lo de las 3R, lo de, bueno, se, se puso de moda. Es que hay que aplicar las 3R para la sostenibilidad y era lo que hacíamos en todos los colegios, impartíamos tal, ¿no? Eh, sí, reutilización, reciclaje y tal, bueno, las tres Ahora son cinco ya. Y, y oye, eh, empezamos, empezamos ahora ya ni se hable. Ni se habla de este tema. Ahora se está hablando de economía circular, se está hablando de cambio climático, todo el problema que está habiendo de sequía. Se está hablando de otros temas muy, ya muy diferentes, muy avanzados, a de lo que hablábamos al principio, que era la, la recogida selectiva, la, la, la selección en origen, en tu casa. Regalábamos miles de cubos en todas las casas de todos los barrios para que pudieran la gente, para que era el amarillo, el verde. El ro... Todo este tipo de trabajo lo fuimos adelantando. Entonces fuimos implicados. Cuando hicimos un concurso conseguimos un proyecto muy bonito de dinero y lo que hicimos es repartirlo en proyectos. Y entonces metimos un jurado de, un, de, de muy de mucha potencia de toda España, de altísimo nivel, que eran los que iban a seleccionar los proyectos que nos enviaban de toda España. Y además el premio estábamos hablando de, de mucha pasta nada más. Pero duró cinco años y ya nos fuimos nos fuimos haciendo muy conocidos muy, muy célebres y cuando se acabó el dinero empezamos al, a, al tema del prestigio ya o sea, el no todo el mundo iba a tener un nas y en este momento está súper disputado tener un premiouna no lo tiene cualquiera es muy difícil sea la persona o la entidad, importante lo más importante que puede imaginar. O sea, yo me he sorprendido muchas veces y soy el promotor y me he sorprendido el estar en México haciendo una visita oficial en la Universidad de Veracruzana o en otras zonas de, de en otros países y ver que todos los trabajadores, casi más de 150 trabajadores de toda una universidad está poniendo pone su premionas porque se lo habían ganado uno de ellos por un proyecto muy bonito de, 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 de recogida de agua y de jardines y tal, que le dimos. Eh, eh, hombre, y vas a un sitio que está a miles de kilómetros y te encuentras tu foca metido en todos lados, y en todos los trabajadores, te emociona. Pero es que vas a otra zona igual, o a, 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 a Doñana. Doñana, me recordaban el otro día a algunas personas, eh, pues no los que dirigen Doñana, que son tres, eh, me dijo pero, pero yo me acuerdo que tú hace 25 años o 30 años viniste personalmente y al iniciador, al inventor, al que el biólogo famoso mm, que montó Doñana, tú le trajiste es, la foca en mano, porque era tan viejito que ya no podía viajar a Tarragona. Digo, pues sí, es verdad, Valverde. Se llama al se llama al y sí, 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 fui allí. Y si sí, esta foca está puesta ahí con, con un cariño en, en la oficina de Doñana, pues eso es que ha ido pasando años y años y tenemos 20.000 historias ahí, que son demasiados años, que son más de 350-400 premiados de, toda la, de, 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 de de muchos sitios, eh, de América Latina, de países, en sitios, bueno, que hasta el vicepresidente del gobierno, por ejemplo, de Brasil, y no se ha dado a nadie ni cuenta, que estaba el vicepresidente que viene a Brasil y aquí han venido muchísimos cargos o que era después el cabo de, de el alcalde de Santa Tecla ha venido cuatro veces aquí y que se intentó remanar también las dos ciudades con, cuando gobernaba yo Miguel Nadal por poner un ejemplo no o sea, han ocurrido tantas cosas que eso sería otro libro que no tiene nada que ver con lo que hemos hecho porque hay un libro nuevo por los 30 años y pues no sirva, y, y, y recopilar todo eso, pues menos más, de un y dos, es muy costoso. De es el libro de premiado simplemente y de fotos y nada más. Tú imagínate la de historia tan bonita y tan, y tan bueno, y de mucho valor que ha ido generando estos premios. Uh -huh. Un libro que es una de las acciones por este 30 aniversario en estos premios que, como decíamos, pues la importancia de reconocer a personas a entidades que promueven mm. pues eh, acciones positivas por el medio ambiente por los derechos humanos por la cultura la solidaridad uh, cómo se escogen los premiados no sé si tenéis y aquí una lista. con mucho cuidado también bueno okay. mira yo he ido abriendo poquito a poco son inventos pero han salido bien eh, cómo puedo abrir y democratizar y que nadie pueda decirme que aquí hay premios que se puedan comprar vender o plagiar o pues, pues abrir todos los que eh, muestran o optan a, a, a decir, mira, esto podría ser un buen premiado o una buena premiada o tal y cual, que salgan de fuera las propuestas. Ni siquiera sean de la propia fundación. Nosotros después las procesamos y las sentamos y las miramos cuál tiene quién vale más la pena y quién reúne los valores. Que nosotros dijimos en su momento, y que están los premisos, ¿no? de, pues, la de La de los derechos humanos, la lucha por las libertades, la de la preservación del medio ambiente, la de la lucha por el tema de, la, de las donas maltratadas, la de la lucha del feminismo. O sea, todo lo que es el abanico que hemos ido abriendo poquito a poco, porque el eh, medio ambiente no es medio ambiente solo, es transversal. Igual que es transversal la solidaridad, igual que es transversal muchísimos valores que son transversales y que no, y que no están separados unos de otros. Entonces, todos esos valores, si si hay gente que lo está recogiendo o entidades, eso son, bueno, por lo menos son propuestas. Y quien hace las propuestas es precisamente entidades, organismos independientes medios de comunicación a nivel nacional como la agencia EFE, radios Nacional de España, o puede ser también nada menos que el organismo más potente de todo el planeta que es la UICN, la Unión Mundial por la Naturaleza que ha habido asamblea y se ha tenido que debatir y al final ha habido a, se ha aprobado por unanimidad que haya un premio ONAS UICN, por ejemplo, ¿no? Y ya este sería el segundo año. Y se hacen asambleas por votaciones, se hacen propuestas, bueno, es todo un proceso que sería imposible meter la mano ahí, ¿no? Pues eso es lo que me siento yo más orgulloso, que sean unos premios totalmente abiertos, abiertos, democráticos, y quien tenga el premio, un premio, una foquita en su casa, no se, la, no, no, no se le da a cualquiera, se la da a alguien que, que se lo ha trabajado mucho y que se, y se lo merece, que hay mucha gente, ¿eh? por cierto, no llegamos a todos, pero los que hay, se lo merecen y mucho. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué destacarías así en, cu en cuatro pinceladas, porque ya los hemos ido conociendo en los diversos sí. capítulos y aquella gente que no los haya podido ver los puede recuperar, de los premiados de este año? Bueno, son variados. o sea, Pero, pero mira, por ejemplo, la propuesta del bosque habitado de la, de la Nacional de España eh, es una bióloga, una neurobióloga, donde está estudiando desde hace tiempo eh, qué relación tiene entre las plantas. Entre ellas, cómo se comunican, cómo se hablan, cómo se dice hola, <laughs> entre planta y planta, entre los árboles, y qué comunicación, qué relación puede haber también, eh, pues incluso con los humanos. O sea, se dice y está comprobado que cuando hay un fuego en el bosque, en una punta del bosque, ya le llega la información de otra forma con el movimiento, con el sentido de los árboles, de, la, de las hojas, de las ramas, le llega a la información a la otra pu punta del bosque, que viene el fuego, que viene, que se van a quemar. O sea, cosas de estas son muy interesantes. Esta mujer además está estudiando con uno de los mejores ecólogos del mundo, que se llama, que es Mancuso, y este es una, una de las propuestas serias que hubo en su momento del bosque habitado. Pues si esta la vamos a tener en Tarragona, que es un lío, viene de, de Italia, y bueno, es un follón, lo de los viajes. Pero hay que hacerlo, ¿no? Tenemos a Facua, que está saliendo casi cada día en los medios, denunciando a todo lo que se mueva con el tema también de, del consumidor y tal. O tenemos, por ejemplo, a alguien que, que yo le decía el otro día, si yo fuera la mujer, estaría enamorada de él. O sea, es que eh, eh, Javier Ruiz es el periodismo que yo que me fascina, es el periodismo de investigación, es el periodismo de, de honradez, es el periodismo de honestidad. El otro día hablando con él me decía: Bueno, creo que te lo decía una entrevista de aquí muy interesante que la recomiendo, la entrevista que tú haces precisamente. Y él dice: No, no, yo soy, yo soy multi-despedido. <laughs> ¿Qué coleccionaba? <laughs> yo colecciono despido. No se puede, y yo sé lo que quiere decir perfectamente. O sea, yo no soy una persona muy cómoda para algunos sectores eh, económicos de esta ciudad o de, o de España. ...y no soy cómoda... ...y menos pues, de la forma de pensar yo... ...mi pensamiento muy libre... ...con mi toque de rebeldía... ...y yo no voy a cambiar a esta altura... ...ya que toda mi vida me la he tirado así ¿no?... ...pero yo entiendo perfectamente a Javier Ruiz... ...o sea, es que cuando vas a alguien... ...y hablas claro... ...y hablas con transparencia... ...y dices no, es que esto está mal... ...no, esto está robando... ...y dice, hay que decirlo así... ...que está robando... Eh, no, aquí está corrupto... ...porque hay que decirlo... ...no se puede... No se puede, la sociedad está montada de tal forma para que te te, te te coman las palabras y los pensamientos, porque si no no eres una persona correcta. Y no era una persona correcta, pues te dan, pues bueno, pues este se lo vamos a tener aquí en Tarragona también, un personaje como este, o el castillo de, de Lloret, o el José Gómez, que yo lo conozco de muchísimos años, pero en este momento era el presidente de, de startup, de, 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 de bueno de, está metido ahí en, en diferentes universidades, diferentes congresos mundiales muy potentes. y Creo que, que ahora está como muy de moda eh, este, este tema de, pues eso, ¿no? de, de de trasladar a través de las redes. pues Hasta la sostenibilidad, por eso se le premia. O la Sarai, la Sarai Muñoz es una gran sorpresa, porque es el premio Riet, el premio de la red de escritores por la tierra. ¿Qué buscamos desde la red de escritores por la tierra? Buscamos la complicidad y la implicación de la gente. La gente se tiene que implicar desde el arte, desde la literatura, desde la poesía, desde la música. Si no se implica, a mí no me interesa por, por lo menos. Cada uno desde su ámbito. A mí no me interesa. Cada uno tiene su trinchera y puede hacer algo, un granito de arena por cambiar esta sociedad. Y, y la Saray, que tuvo una vida muy tortuosa y, y muy maltratada, porque es una maltratada, eh, eh, le hicieron mucho daño. ...aparte de todo lo que son las vivencias de pequeñitas de su madre... ...que murió totalmente en la calle... ...destrozada y um, metida en, en drogas y cosas de estas... ¿no? ...que eran las antiguas grecas... Es ...tan conocidas y tan famosas, la madre era latina... ...y esta chica pues subió como pudo... Y en, ...y en el mundo donde se envuelve... ...también hay mucho machista... ...y hay mucho sinvergüenza... ...y ahí pues la maltrataron... ...en el mundo gitano hablo, porque ella es gitana también... Entonces, pero fue subiendo, 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 fue ponerle, poniéndole ahí reaños y en este momento es la cantadora de flamenco oficial de todo el Ballet Nacional de España. Y además está, no para, porque cuando viene aquí que vendrá a recoger y le vamos a hacer que no haga algún, algún, alguna cosita bonita en la sala, pues de, tiene que ir inmediatamente a las 6 de la mañana porque actúa en Granada con el Ballet Nacional, ¿no? O sea, o sea, pero la tendremos aquí y es una sorpresa de, de mujer, porque es un amable, sensible, generosa, y a todas aquellas personas mujeres y sobre todo de, 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 de la cultura gitana que van pidiendo la ayuda, ella está ahí siempre para ayudarla, ¿sí? olvidándose de, de la fama que pueda tener. Pues esta es otra de las premiadas que vamos a tener, ¿no? O sea, como son, son muy variadas, o, o la, de la, la de los pájaros de Sevilla, o la del grupo de mujeres de acción. De sostenibilidad, que son todo empresarias y decidieron unirse una vez en un pequeño congreso y decir: Vamos a poner las bases de que, de que todas las empresarias que utilicen la sostenibilidad y la economía circular para trabajar en nuestras empresas, pues hacer, unirnos y, y empezar por ahí. Y bueno, yo pienso que es un acierto. O los que están operando en, allí en Kenia, en Kenia están haciendo unas mil y pico operaciones cada vez que van. O sea, se juntan entre 25 o 30 médicos de diferentes hospitales y se van y sus vacaciones las dedican a ayudar a otras personas en África. Y estamos hablando de digo, o sea, cuando van te hacen pues, mil y pico, mil trescientos operaciones la última vez que fue. Pues eso, todas estas personas y estas entidades las tendremos aquí con nosotros. Variados uh, premios, como decíamos, en una cita que tendrá lugar el viernes 7 de junio a las 7 en el Teatro Tarragona. Como vamos de entradas, aún la gente puede... Bueno, estamos rozando los 500 del tope y, pero tenemos que ir mirar y con mucho cuidado también. Pero bueno, es muy difícil después tener ahí pues, los teléfonos salen humo, no. Llevan ya muchísimos días en Viterania, ni a las oficinas, no. Pero ahí estamos y es el reto y en una vez lo, lo, lo hemos conseguido. Hemos tenido problemas y además mmm, no puedo esconderlo, problemas económicos muy serios. Pero no porque no hubiera algún problema, sino alguna pequeña ayuda que teníamos directamente, eh, quien gestionaba esta ayuda económica de la Administración, que era el anterior gobierno, pues, pues, quizás quiso, no sé, me prefiero no entrar en ese, en ese tema, porque ha sido un tema duro, pero lo único que voy a decir es un mensaje, que se entere muy bien todos, que no olvidamos, no olvidamos. No os preocupéis, muchachos ni muchachas, que no olvidamos nadie. Y estamos hablando de mucha gente y de muchas entidades que, están, que, que, que embarcan todo lo nuestro. Y la vista está que aquí estamos, estamos haciendo la 30 galas y con muchísima fuerza y más bonita que nunca. No nos habéis hecho demasiado daño. Si que pensaba que porque ibais a, a reducir o, a, o, a, o cortarnos una ayuda, iba, no, no ibais a, a, a ahogar. No. No nos habéis ahogado y no habéis dado más gasolina para tener más fuerza y demostrar que, que las personas no las puede dominar cualquiera. Somos libres y ahí estamos, trabajando y ayudando. Por cierto, el premio de este año, por si no lo sabía ahí, pero sé que te ha costado muchísimo reunir las cuatro collas, son los castilleros de Tarragona. Man. Los castilleros de Tarragona, pienso que ya se merecían, no tenían nunca, no han, nunca han tenido un premio ni han tenido nada. Y son gente que se merecerá, gente que van para ahí con la cultura catalana y, y tarragonina. Y pienso que. Señal de identidad. ya local. ya, ya, va, ya menos valía la pena. Y nosotros lo hacemos con todo el gusto del mundo. Toda la vida hemos hecho lo mismo. Hemos cogido a algún mediático de toda España o del mundo. Y también me hemos metido a alguien de aquí, local, nuestro de nuestra casa. Y bueno, yo me siento también muy bien, me agradablemente bien, de que todas las collas castellanas también tengan una ONAS Pues Ángel, ya para terminar, mensaje para la gente que nos está siguiendo, eh, para animarles a que formen parte pues, de esta gala tan especial del próximo 7 de junio. Bueno, va a haber varias sorpresitas. Siempre, como los niños pequeñitos, que se ilusionan por un caramelito, y todo, casi todo está yo es que me siento también muy niño, ¿no? Muchas cosas. Y, y, y algún regalito tiene que haber. Y este año va a ser un regalo sorpresa. Va a ver, vamos, la una ya he anunciado por ahí que va a estar mira, algún tipo de baratija, chapita, pero vamos a hacer dos libros. Estamos en marcha con dos libros muy potentes. Uno es de los 30 años de premios, que es un trabajón. Y el otro, pues la segunda edición, pero con más poesía, de Aún sigo volando, ¿no? Y posiblemente alguno de ellos se distribuya por allí y se regale junto con algunas cosas más que algunos también van a hacer, por ejemplo la, la de la de la conocida también de esta casa también, que es la, la Jeru de la Jerusalén, va a aportar también unos puntos de libro. Dedicado, la Grand, ¿no? con la Grand, ...dedicado... ...y haciendo con trozos de poesía... ...y cosas que es la que se va a dar... ...también se va a regalar en la gala a la entrada... ...hay ah, una sorpresa también... ...que si no me matan se lo digo... ...el Yuyol, ...el arquitecto Yuyol... ...hace 75 años... ...de donde el Metropol... ...que fue una obra de ella o los Payaresos... ...que hay una casa que es preciosa... ...que es un museo de Yuyol... Eh, antes, bueno, nos pidieron y, y por supuesto encantadísimo le dijimos que sí podían estar y, y sí que bien, y vendrán una representación de la época de aquellos años, más de 15 personas de los payaresos a estar en la entrada de la, del Teatro Tarragona para, bueno, y repartir algún tipo de propaganda de quién era Yuyol y los 75 años. O sea que, entre otras cosas, para que veáis que va a haber, está animada, la gala va a estar muy animada. Pues no nos lo podemos perder. Apuntamos el viernes 7 de junio a las 7 de la tarde al Teatro Tarragona, que está Trantena edición Dalsa Premis Ona Mediterránea. Ángel Juárez, gracias por habernos acompañado. Felicidades nuevamente por estos 30 años y por muchos más. Y gracias a vosotros y gracias a ti también. Que no, que, bueno, yo creo que te, porque, se puede decir porque es público. Bueno, claro. La gala, uno de los que van a, a guiar toda la gala completa, se llama Adrián Recasen. Pues allí estaremos presente. presentando la, la gala con todo un placer. Gràcies per haver-nos no. acompanyat. Si ja sabeu que es podeu recuperar les entrevistes amb els diversos premiats a www.rctgna.cat. Fins la propera.